Los memes. Esas imágenes que dicen más que mil palabras y se han convertido en el lenguaje universal de la red. Ya sea que los uses para referirte a una situación o tu cara en ese momento, siempre habrá uno acorde a la ocasión y tus personajes de animación favoritos no podían quedar fuera. Hola, yo soy Hugo y hoy en Atomo Network viajaremos por las grandes épocas de los mejores memes de la animación que hicieron historia. ¡Comenzamos! Para empezar, ¿qué es un meme? Esta palabra la inventó el científico y difusor de la ciencia Richard Dawkins. Originalmente equivalía a la unidad básica de información cultural. Para que te des una idea, es como un gen en la evolución biológica, pero trasladado a la evolución cultural. Esto ha propiciado que una punta de vagos en Reddit y 4chan iniciaran utilizando la palabra y pasaría después a Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. O como los conocen tus tías, dibujitos chistosos para decir babosadas. A continuación, te presentamos nuestra suculenta selección. Bob Esponja. La gran popularidad de Bob Esponja le dio una importante presencia en línea, y el programa ha generado varios memes. Una de las imágenes es la versión cavernícola del mejor cocinero del crustáceo cascarudo. Utilizada para denotar desconcierto o enojo, el Bob cavernícola inunda las pantallas digitales alrededor del mundo. ¿Y cómo dejar de lado la maravillosa imagen de imaginación? Llevada a su punto más ofensivo con el clásico "a nadie le importa". Así es más fácil hacerle saber a alguien que su vida es irrelevante. Contundente y directo como la vieja confiable, meme que también es protagonizado por Bob. Y no podemos olvidar los videos de memes como el que protagoniza Calamardo Guapo, extraído del capítulo Las dos caras de Calamardo, donde va cayendo dando elegantes vueltas y editado incluyendo música que simplemente contrasta con la situación. Algunas menciones honoríficas de Bob son: "Solo lloré por 20 minutos, Patricio y su gran frase, y lo empujamos a otro lado, la cara de sorpresa de Patricio, no podrían faltar las cortinillas de tiempo del show. One eternity later. No sé, bueno, sí sé, pero no te voy a decir. Y decían que nunca iba a servir para nada". Sin duda, Bob Esponja nos ha regalado muchos buenos momentos. Futurama. Típico, esa compañía de la cual juraste no volver a comprar un nuevo producto saca la versión que está mejor que nunca con un nuevo accesorio, que en esencia hace lo mismo que la que compraste el año pasado. ¿Y qué haces? Como bien nos enseñó Stacy Malibu con un sombrero nuevo, gritas "Shut up and take my money". Y así es como Fry consiguió el nuevo iPhone que la batería siempre se descarga. Al igual que Bob Esponja, de esta serie ha habido grandes momentos que han ocasionado el uso de los frames en distintas situaciones. Desde el "no estoy seguro", cuando Fry sospechaba del gemelo de Bender, Flexo, y hasta el profesor Hubert mencionando "no quiero vivir más en este planeta". P-Movie. Siendo estrictos, aunque la película no hizo historia, su uso para los memes sí lo hizo. Tal vez alguna vez has visto los videos de YouTube que cada que dicen X palabra se acelera. Bueno, esta tendencia se originó al hacer que la película de P-Movie se acelerara cada que saliera una abeja, llegando a hacer que la película completa durara hasta 3 minutos. Y bueno, de ahí han salido muchos videos con esta idea. Deberíamos hacer eso con nuestro 107 de P-Movie, ¿no? Aventuras en pañales. Todos nos acordamos de Tommy Pickles, protagonista de Aventuras en Pañales, y no podía faltar su clásica imagen entrecerrando los ojos mientras clama "vaya, vaya". Este meme es ideal para expresar tu desconfianza. Lo puedes pegar en el muro de aquella persona a la que ansías decirle "te lo dije", o denotar una cierta sorpresa ante una traición inesperada. Tom y Jerry. De seguro ni siquiera viste cuando se transmitió esta caricatura en tu país. Cuentan las leyendas que los primeros bocetos del show están dibujados en una cueva milenaria hundida en el Océano Pacífico que data del Paleolítico Superior. Sin embargo, el ratón Jerry ha llegado a la era de internet para expresar su asombroso y exclamar sorprendido "¿qué ve?". En México, donde seguramente nació este meme, se utilizan las referencias al aparato reproductor masculino como una suerte de hipérbole. En orden de demostrar una supremacía biológica, moral o social, el tamaño de los genitales es un signo de poderío, y en casos en los cuales los mismos superan la media, provocan en general un prominente asombro. Dicho fenómeno explica la asociación de la imagen del ratón con la leyenda que la acompaña. Everything you wanted is a lie. Arthur. Puntos extra para el que conozca este show. Seguro lo recuerdas más por su icónica escena subiéndose sospechosamente los pantalones justo cuando otro personaje adopta una actitud de vergüenza. Cabe resaltar que estamos hablando de su propia hermana. Estoy seguro que vincular un momento así con su hermana haría que Arturo le provocara una reacción de enojo, tal como apretar el puño con furia. Qué mal que se te recuerde más por estos memes que por haber sido un programa realmente entrañable. Atomo Network, destruyendo infancias desde 2016. Los Simpson. Putz, ¿qué se puede decir de los Simpson que no hayan predicho ya? Seguro hay un capítulo en el cual anticiparon su popularidad en los memes.
¿quién no se ha reído de Barney con el meme "No lloren por mí, estoy muerto"? O recordando viejos tiempos con un clásico momento de los Simpson como el de "Hay tabla", usado desde hace más de 10 años en internet. O el que salió del capítulo "Lisa la vegetariana", usado de la misma manera que en el capítulo pero modificando a las ovejas por otra cosa. Así como estos, hay muchos. Al parecer, de cada capítulo podría salir un meme o dos. Aquí hay algunas menciones honoríficas: Homer ocultándose sobre los arbustos, Moe y su clase de baile de defensa personal, el extraño baile de Marge, "Debo irme, mi planeta me necesita de Pucci", vamos, di lo tuyo, Átomo, "Nuestra casa de la animación". Toy Story, el pionero de animación generada por computadora, no podía faltar, con su meme clásico, como cuando quieres mostrarle a tu amigo esa hermosa imagen que a ti te complace, pero a él lo enferma. ¿O qué tal la emotiva secuencia en la cual Andy confía su legado a un pequeño para que haga buen uso de él? Rey León, ¿ves esa zona oscura en el horizonte? No vayas para allá, o la gracia de nuestros tops no llegarán hasta ti. Una imagen que conjuga tanto un momento de sabiduría de padre a hijo, fusionado con la broma fácil. Idea para separar las zonas habitantes de los hostiles, tanto en el mundo real como en el digital. Si ves esa zona oscura en tu monitor, no te acerques, es la Deep Web. Gravity Falls, ¿no les pasa que sus estómagos se revuelven cuando ven a esa parejita haciendo y diciendo ridiculeces? Sin lugar a dudas, cualquiera reaccionaría así, ante tanta miel. Peor si eres un enano desagradable y amargado. Locuras del Emperador, ¿cómo olvidar a Pacha dándole consejos al Emperador Cusco? Imagina que conoces a un vato gruñón y amargado. Peor, imagina que debes viajar a su lado soportando todo tipo de quejas, maltratos y críticas. Sin duda, sería sumamente gratificante que alguien así finalmente tuviera que aceptar cuando has hecho algo en lo que demuestras tu finura y talento. Sin más remedio que dedicarte esta imagen. X-Men, no lo niegues, seguro saliste llorando de la reciente película del X-Men favorito de todos, y sin duda sigues tumbado en la cama llorando a Hugh Jackman en el papel de Logan. Pero te preguntarás, ¿de dónde viene este meme? La imagen proviene del episodio Corazones Cautivos de la serie de X-Men transmitida en los 90s, en la que Wolverine veía una foto de Cíclope y Jean. Tampoco podemos dejar de mencionar que nos gustaría tener poderes psíquicos como el profesor Javier, pero por ahora nos conformaremos con el celular. Spider-Man de los 60s, ¿qué podemos decir en la red que no podemos expresar con un meme de Spidey? Casi cada frame ha sido utilizado, como esos comentarios tontos que son capaces de darte cáncer. La serie revivió gracias al tablero de 4chan de caricaturas, incitando a otros usuarios a ver la serie en streaming en vivo solo para coleccionar todos los frames raros o divertidos. Claro, agregando también a cada imagen un título, llegando en ese entonces a más de 700 imágenes de Spider-Man, así que hay mucho de dónde agarrar. Un show más, siempre habrá momentos donde a cualquier persona en una discusión se la voltee en gacho y no quede más que decir ¡wow! Usado por nuestros dos protagonistas favoritos durante toda la serie y de la misma manera que tú, porque no se puede dejar una gran discusión sin esta cereza en el pastel. Dragon Ball, 3 de la mañana, domingo, te despiertas y un solo pensamiento inunda tu cerebro adormilado: ¡la cartulina! Luego recuerdas que ya no vas a la escuela y te vuelves a dormir. Dragon Ball, al igual que los Simpson, han estado en los memes de internet desde tiempos antediluvianos. Seguro recuerdas las épocas cuando Goku peleaba con Nappa y se usó la frase "It's over 9000", que después se haría más popular por allá del lejano 2006. Y últimamente con el meme de Bardock, donde hasta en la peor situación puede haber algo bueno, cuando vas a reprobar la materia pero sacas 7 final. Ah, por cierto, no podemos olvidar al ineficiente de Yamcha que murió a manos de un Cyberman. Ante todo esto, solo podemos exclamar ¡Goku! ¡Yu-Gi-Oh! Pero los memes no solo sirven para chistosear, también han sido utilizados como herramienta de movimientos sociales. Para muestra tenemos al buen Exodia, aunque el tramposo de Yugimoto es insoportable con sus constantes cambios de reglas. ¿Y qué tal esa mirada perturbadora de Joey cuando mira algo suculento? Como un delicioso pastel o una fría cerveza, porque hablamos de comida, ¿verdad? ¿Verdad? South Park. Esta serie nos ha regalado momentos muy polémicos. ¿Recuerdan el conteo de groserías que los hizo acreedores al récord Guinness? ¿O la cantidad de capítulos llenos de cosas asquerosas? Tú sabes, secreciones, sudor, vómito, mirar partes de tu cuerpo que ni siquiera sabías que existían, y cosas así. ¿No creen que es decepcionante que ante tanto material transgresor, su meme más popular sea una advertencia como esta? Si vas a argumentar con religiosos, vas a pasar un mal momento. Pokémon, indiscutiblemente la reina de la fiesta. La imagen más popular pertenece a la exitosísima franquicia Pokémon. Solo díganme, ¿cómo no enamorarse de esta adorable tortuguita?
La imagen fue tan popular que el gobierno mexicano utilizó este simpático Pokémon para crear conciencia respecto al cuidado de la tortuga marina. Dile a tu tía Seferina que ver la tele no necesariamente es una pérdida de tiempo. También puedes salvar especies amenazadas con ayuda de Squirtle. ¿A poco no? Seguramente no volverás a ver de la misma forma a estos personajes, o por lo menos ya sabes a qué serie pertenece. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Nos faltó algún meme? ¿Cuál es tu favorito? Dínoslo en los comentarios y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. Vamos a suscribirnos.